Estamos hablando de que Lolo está muy picante. Lolo, sí, el reemplazo de Pampita, de hecho. Estaba en el piso Yanina Latorre, estaba en el piso Connie Ansaldi, estaba en el piso Lourdes Sánchez. Y finalmente, quien decidió la producción que reemplaza a Pampita es Lolo Rossi, nuestra jefa de coach, que siempre está con una carita de buena. Es muy buena, Lolo, porque la verdad que es un amor. Súper comprensiva, súper comprensiva, súper contenedora también, porque es como una psicóloga, él bailando con, tanto con los coach, con bailarines. Pero de repente es como que se estrado las... La potencia. Hay algo, hay algo. Fíjense la discusión, bueno, la discusión, la evolución que tuvo con Barbie Silenzi, que a mucha gente no le agradó. Mira. ¿De la señora Lolo Rossi, nuestra jefa de coach? Hola, chicos, buenas noches. Bueno, nada, yo rescato el trabajo de los coaches, porque la verdad que sé que trabajan con los bailarines que tienen, y la verdad tu laburo me encanta, Quique. Pero bueno, la cumbia también no tiene demasiado despliegue de pasos, digo, en cuanto a despliegue coreográfico de grandes figuras. Pero bueno, yo voy a rescatar el trabajo del polaco. La que no voy a perdonar en este caso es a Barbie. ¿Por qué? Porque Barbie le fue, no voy a decir fácil porque tiene un recorrido como bailarina, pero tuvo la suerte de que especialmente la hayamos podido ver. Y en el casting vos sabés que viene mucha gente al casting y que hace la cola y que está muchos días de casting y demás. Me parece que te falta como bailarina, que tenés que dar mucho más, que el polaco en muchos momentos te sobrepasa como con su energía. La verdad que hoy Barbie... Le faltó a la coreo, le faltó energía. Esta vez, la verdad que el polaco me parece que te pasó. Sí, tenés razón, yo me sentí un poco baja, sí. Bueno, nada, sos una bailarina profesional, no debería pasar. Sí. Sí, tuviste la suerte de estar acá. Yo, me encanta que estés acá, ¿eh? Pero bueno, sé que muchas chicas desearían estar ahí. Sí. Así que, polaco, muchas cosas por aprender todavía. Hola. Sí. Pero sé que le estás poniendo garra. Esta vez... es Barbie. Sí. Ojo. Qué dura vino. Señores, el voto de Lolo, durísimo. No. 6, señores, hasta acá 8 puntos. Votación de la señora Moria Casán. Hola, chicos, polaco. Bueno, ahí teníamos la frase de Lolo donde le dice, sos una bailarina profesional, lo que puede pasar. Pero sí, es un ser humano. Messi es un jugador profesional y rol penal en la final. Claro. Obvio. Pero es un ser humano, le pasó. Le pasó. Sí, pero siente como que alguien pone tanta pila. Que Messi es el mejor jugador de fútbol. Bueno, no, pero está bien. No. Pero está mal la evolución. A mí sí, me parece que, a mí me parece está que sí. Porque a las chicas le hizo ruido. A todas. Mi mujer también le hizo ruido. A mí me hace ruido. Yo estoy con vos. A mí no me parece. Porque a mí me parece que le está exigiendo una piba que puede dar mucho más en el show. A mí también. Y que tiene potencial. Y se lo exige a alguien que sabe. O sea, que además. El tema por ahí es no lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Una cosa es decirle, sí, mira, hoy no estuviste por ahí a la altura de lo que vos podés rendir, o sea, que sos bailarín, es yo. Ahora, todo lo otro de hay un millón de chicas que quisieran estar en tu lugar. ¿Es mentira? Que tocó a vos. Es un amarreo para que reaccione. No, no es mentira. Sí, para mí es esa exigencia, exacto. Para mí es... Para que reaccione. A veces, cuando te exigen, uno lo tiene que agradecer en muchos casos. Y sobre todo si te lo dicen bien, no me parece que lo haya dicho tan mal. No, no es que lo dijo mal. Esas cosas me parece que creo que es para beneficio. Que si ella lo sabe tomar para bien, la va a beneficiar esa mirada o ese reto, como quieras. Digo, por otro lado, es verdad que Barbie, digamos, tuvo un lugar de privilegio el hecho de, digamos, de haber estado acá, de haber tenido la historia que tuvo con Francisco Delgado. Todos son privilegiados. Y eso la llevó a la pista de showmatch. Todos son privilegiados. Obvio, todos. Cada uno en lo suyo, pero digo, en ese sentido me parece que está bueno que ella no se deje estar. También es verdad, y hay que decírselo a Lolo, por si no se acuerda, que Barbie en varias oportunidades hizo casting y quedó, y la rechazaron. Ningún coaching de motivación te dice que decirle a una persona, ojo que hay 500 que vienen detrás tuyo, no es motivador. Ninguno. ¿Sabes la vez que me dijo Chato? Cuando voy a Chato, le digo sí, con está digo, mal. Chato, claro. Mirá que yo quiero otra cosa. ¿Sabes cuánto detrás tuyo? Mirá, está mal. Es lo peor que le podés decir a una persona si la querés motivar. Lo peor. De todas maneras, ella no está ahí en el lugar de coach. No está ahí en el lugar de coach, está en el lugar de jurado. O sea, me parece que también esto es lo que le juega a la parte ahora. No, pero estamos hablando de motivar. Está bien, pero Lolo tiene docente, claramente. No importa, pero ahí es jurado. O sea, pero tiene que tirar un mensaje positivo. Ahí es Ángel, ahí es Polino, pero no se divide. No se divide, ella no es una actriz que está haciendo un personaje. Pero en ese rol sí, y entonces, ¿igualita qué es? Me da la sensación, lo que dice Marcela lo vieron mucho, por eso se lo pregunto, que es lo que molestó, porque así como le molestó a ella, le molestó a muchas otras. Cosas de bailarina, porque ella no estuvo bien, a la altura, energía, no sé, las cosas de bailarina. Ahora, todo el resto tenés que agradecer, hay un millón de personas.
Es real, es real. Lo tele... Pero Marce, lo televisamos, lo televisamos. Se decíselo al polaco también. Pero se... Claro, pero acá qué está pasando. País. El polaco, que no es bailarín, está bailando mucho mejor que ella, que bailarina. ¿Qué tiene entonces, que ver? No, claro, bueno, pero ella es bailarina y le está poniendo el cuerpo. Y lo que, los y lo que bailarines, te dice que hay no. mil chicas que quieren estar en ese lugar. Lo hemos televisado está bien, nosotros. Pero ¿por qué tiene que ver? Casting, la calle lleno cerrada. Ella está elegida. Alguien le eligió, alguien dijo, ella sí. Este punto. Es el show, listo. ¿No? Bueno, es al revés para nosotros. Para motivarte, a lo mejor la bronca que tiene Lolo. Ahí está, ya está, ya entendí todo. Escuchá, entendí todo, entendí todo. Esta chica, ahora en silencio, fue 4 veces a hacer casting, rebotó porque la rebotó Lolo, claro. Y nosotros se la metimos por la ventana. Ah, ¡es está, eso! ¡Es así! ¡Bien, José! Ahora